había olvidado el olor. Todo tranquilo. No creo que esté aquí abajo. ¿Y si nos vamos? Venga, tenemos que asegurarnos. Busquemos en la fosa. ¿Qué pasa ahí abajo? Hola, nos envía Nikolai. Estamos cumpliendo órdenes. Nos lo han dicho unos ejecutores. No hemos hablado con él en persona. Quiere a uno de los prisioneros, al nuevo que acaban de traer. Vale, pues enseñadlo y se lo llevaremos a Nikolai juntos. Sí, claro, claro. Thank you.
junio de 2011. Han pasado los años y puedo oír cómo me susurra en sueños. La reina del sol me pide que lo haga. Veo su magnífico rostro cada vez que sale el sol. Queda poco. Mis Solari trabajan en su honor y construyen una ciudad con todo lo que ella nos ha traído a la isla. Realizan torturas y sacrificios en su honor. Queda poco para encontrar a la elegida. Deseo escapar, pero no solo de la isla. Deseo escapar de los restos de los accidentes, los cadáveres, la miseria. Si logro que vuelva mi reina, todo desaparecerá en un instante. Y como cuando sale el sol, bañará la tierra y los mares con su luz, quemándolo todo. Y yo saldré de esta tierra abrasada, renacido y purificado. Los abanicos plegables del siglo XIX se escribían poemas o se narraban acontecimientos importantes. Flecha por el culo. Vaya carácter tiene esta.
Oye, no nos cabréis. ¡Ayudadme! Vale, está por hecho. De aquí te voy a meter una flecha por el culo. ¡Vaya carácter tiene esta! Oye, no los cabrees, que estamos trabajando. Menudo capullo. Esta jaula es un poco exagerada. Desde que se escapó el viejo, no quieren correr riesgos. Los nuevos son muy conflictivos. Tendríamos que mandarlos a todos con los Oni. Entonces, ¿qué crees que va a pasar? La Reina del Sol va a sacarnos por fin de la isla. ¿Eh? ¡Ayudadme! ¡Sí! ¡Dios mío! ¡Eso ha estado genial, Lara! ¿Cómo narices has entrado aquí? Con ayuda. ¿Grim? Sí. Pero ha muerto. Mierda. Yo pensaba que ese tipo podía con todo. Luchó hasta el final. Y gracias a él he llegado hasta aquí. Hay un helicóptero de rescate en camino. Sé que tienen a Sam aislada. ¿Habéis visto a Whitman? No llegó a las habitaciones de invitados. Seguramente hayan metido al famosete en una suite. Lo encontraremos. Y a Sam también. Pero aquí no podemos hacer mucho. Ya veré cómo os saco de aquí. Venga. Vamos a intentar aflojar esto. ¡Vamos otra vez! ¡Vale! ¿Listos? ¡Saltad! Es inútil, Reyes. ¿Listos? ¡Saltad! Aquí está pasando algo muy raro. Estaban hablando sobre un espíritu del sol. La Reina del Sol, la antigua soberana de Yamatai. ¿Estás bromeando? ¿Quieres decir que esto es Yamatai? Sí, eso parece. No está mal. Después de todo hemos encontrado el maldito lugar. Solo que no es lo que esperábamos. Creo que eso es quedarse con... Sam tiene algo que ver en todo esto. Su líder cree que es una especie de llave. Genial. ¿Tienen a su Charles Manson particular? Se llama Matías. Pobre Sam. Espero que la encontremos. Cada cosa a su tiempo. Primero salgamos de esta jaula. Camino.
podemos salir por ahí. Si balanceamos la jaula hasta allí, quizá podamos saltar y salir. Vale, vamos a empezar a moverla juntos. ¡Venga!
Nadie sale. Es lo que he oído en japonés antes del accidente del avión. El ritual de la tumba de Himiko. ¿Por qué le interesa tanto a Matías? ¡Estás viva! ¿Y tú? O sea, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado? Cuando han visto que no era peligroso, me han dejado moverme casi a mis anchas. ¿Sabías que habían capturado a los demás? Sí, Sam está ahí dentro, pero sin un arma no podía rescatarla. Los Solari son una maravilla de la antropología. Whitman, son unos locos asesinos. Tenemos que sacar a nuestra gente de aquí. Sí, sí, claro. Yo me quedo aquí. Llámame después. Creo que no me entiendes. Has sido elegida, Samantha. Es un gran honor para ti, para todos nosotros. Hay quien dudaba de que fuésemos a encontrarte, pero aquí estás. Por favor, ya sé que crees que soy especial, pero no. No quiero ser elegida. No se trata de lo que quieres, sino de quién eres. La sangre de Himiko corre por tus venas. Creo que lo sabes, Samantha. ¡Estás loco, Matías! ¿Por qué haces esto? Buscas respuestas lógicas y razonables donde no las hay. Yo también cometí el mismo error. Cuando creía que aquí podían llegar los barcos y que los aviones no se estrellarían. ¡Solo quiero irme a casa! Y yo, jovencita, llevo años esperando este momento. ¡He entregado mi vida! ¿Crees que no he intentado irme de aquí? ¿De este lugar? Estamos todos atrapados. Pero tú, Samantha, tienes el poder de liberarnos. Tienes un don por el que muchas personas han dado la vida. El fuego va a peor. La otra ha desaparecido. Hay que terminar con esto. ¡Dimitri! Vigílala con tu vida. ¡Lara! ¡Gracias a Dios que estás aquí! Creía que me estaba volviendo loca. Tranquila. No pasa nada. No pasa nada. Mis armas. ¿Qué vamos a hacer para salir de aquí? Tenemos que irnos antes de que vuelva. ¡Whitman! ¡Whitman! ¿Dónde narices está? ¡Corre! ¡Vuelve a la sala del trono! ¡Ah!
robado! ¡Rápido, salid a buscarla! ¡Vamos! ¡En marcha! ¡Por la reina! ¡Encontradla! ¡La chica es mía! Yeah.
desconcerte. ¡Voy a matarte ahora, niña! ¡Mierda!